Tengo que decir que esta inactividad se debe a varias razones. Todas ellas serían resumidas en una, que es que no he querido hacer vídeos durante este tiempo. Simplemente pues era eso. Por favor, os rogaría mucho que deis todo el apoyo que podáis a este vídeo. Vamos a intentar llegar a los 50 likes o más para seguir con esta sección tan interesante. Y si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, por favor suscríbete, porque voy a tratar este tema mucho más en profundidad. Creo que os interesa, creo que os va a gustar mucho, como está siendo ya. Y hoy vamos a tratar las diferencias entre el ser satánico y el ser satanista, porque sí, creedme que las hay. Así que bueno, vamos a empezar con lo que es ser satánico y después hablaremos de lo que es ser satanista y las diferencias que hay entre estos conceptos. En primer lugar, el ser satánico. El ser satánico quiere decir que tú adoras a Satán, que crees en Satán firmemente para alcanzar cada uno de tus objetivos. Le brindas todo tu apoyo, va dirigido hacia él para que él te devuelva ese apoyo en objetivos. Y si es necesario, hacer sacrificios y rituales. Satanás en este caso es una deidad, es un dios que te va a ayudar a lograr tus objetivos, tus propósitos, lo que quieras en tu vida, ¿vale? Eso es Satán. Además, los satánicos diferencian entre lo que es la magia negra y la magia blanca. La magia negra es un tipo de magia que sirve para hacer daño a una persona, para que sufra, y normalmente es una magia que ejercen las personas que tienen algún tipo de rencor contra otras porque les han lastimado y les han mermado, por así decirlo, su camino, de tal forma que la forma para defenderse es la magia negra. La magia blanca, pues, es todo lo contrario. Es una magia usada para lograr algo en tu vida, lograr algo bueno, para hacer el bien sin hacer daño a los demás. Eso es la magia blanca. Luego hay un concepto que dicen los satánicos que es bastante fuerte. La verdad, puede herir la sensibilidad a algunas personas, pero básicamente dicen que si es necesario hacer daño a alguien para conseguir tus propósitos, ejerciendo actos de violencia o actos bastante fuertes, pues los tienes que hacer. Okay. Además, los satánicos defienden la violencia animal, el maltrato animal, en caso de que fuera necesario para ejercer un ritual. Y bueno, en caso de disfrute de esa persona, también asociar lo de ser satánico tal vez con una conducta bastante problemática, incluso patología como el ser psicópata, sociópata, porque se tratan de unas personas que están aferradas a una cultura que pues básicamente predomina el no sentir remordimiento si es necesario hacer algo. Por eso podemos asociar ser satánico con ser psicópata en este caso. Bueno, y lo último, ser satánico es un concepto que viene del satanismo teísta, que puede ser del luciferismo, que es el culto a Lucifer, o de otras ideologías demonólogas. Creen en los demonios para conseguir un fin. El satanista considera a Satanás como un poder interno dentro de los individuos, es decir, tú eres Satán y a la vez tú eres Dios. ¿Por qué? Porque es una energía, ambas cosas, que están dentro de ti y que, bueno, tú a partir de esa energía logras hacer las cosas. Para el satanista, la magia blanca y la magia negra son indivisibles, pero por la sencilla razón de que la magia negra y la magia blanca sirve para conseguir algo. El satánico sí distinguía entre magia blanca y magia negra. También os de decir, la magia negra del satanista nada tendría que ver con lo que es la magia negra del satánico. Poniéndonos en caso de satánico, que pues a lo mejor implicaría asesinatos, sacrificios animales. La del satanista jamás va a implicar eso, porque el satanista es el primero que dice que no a la violencia animal y no a matar por matar. Entonces, lo que os acabo de decir justamente es otra de las diferencias, que el satanista está en contra de todo tipo de violencia, siempre, ojo, siempre que la persona que ejerce la violencia sea atacado, en ese caso sí tendría que ser violento porque tendría que defenderse, o además en caso de que sea por supervivencia, es decir, si ahora mismo sucede una catástrofe, ¿vale? Nos quedamos sin comida, nos quedamos sin nada y tuviéramos que matarnos unos entre otros, el satanista y el ser satánico coincidirían, porque ahí sí sería necesario matar. O sea que, os repito, el satanista sí defiende
la muerte, pero por supervivencia, ojo, por supervivencia, no por placer. Y también está en contra del maltrato animal, en contraposición con el satánico, que sí estaba a favor de ese tipo de maltrato porque lo necesitaba para los sacrificios en los rituales o bien para satisfacción personal. Es un concepto derivado del satanismo Lavillan, que fue el fundador de la Iglesia de Satán, que es una ideología que va en contra del satanismo tradicional. Los satánicos están en contra de la Iglesia de Satán y están en contra de Anton LaVey, porque para él fue un hombre que puso el concepto del ser satanista en dos vertientes completamente diferentes, la que antaño se conocía y la vertiente de Anton LaVey, que es la que podríamos incluir también la brujería tradicional bruja, que llegaran a practicar algún tipo de magia negra que no implicaba sacrificios o eran conjuros para hacer el bien, entraría dentro de lo que sería el satanismo lavellano. Espero que os haya gustado, dale like, comenta lo que te ha parecido, comenta si había algo que no sabías de las diferencias entre ambos conceptos y qué es lo que te gustaría que tratara dentro del tema del satanismo y de la Biblia satánica en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver y nos vemos. ¡Hasta pronto!